Estos hechos tuvieron, por supuesto, el apoyo de redes sociales que están ubicadas en Estados Unidos, y tuvo también, por supuesto, la participación y el financiamiento del gobierno norteamericano, tratando de crear en el país un supuesto estado de ingobernabilidad, un supuesto estado de caos que pudiera justificar después acciones posteriores por parte del gobierno norteamericano. También es importante, que es de lo que no se habla muchas veces, es que la mayoría del pueblo cubano salió ese día también a defender su derecho a vivir en un gobierno elegido por ellos, con un gobierno constitucional, respaldado en una constitución que aprobamos recientemente. Y ese pueblo que salió precisamente a defender a su país es mucho más en cantidad que los pocos que salieron a protestar ese día. La realidad dentro de Cuba hoy, ¿cuál es? Es la de un país tranquilo, un país que se ha dedicado nuevamente a su trabajo, a tratar de seguirse recuperando ante la epidemia, a concentrarse en las situaciones más importantes, con un gobierno enfocado en resolver las causas de este problema, la situación económica, en seguir buscando soluciones, en seguirse preocupando de su pueblo. Esa es la situación hoy dentro de Cuba. El gobierno norteamericano, si realmente quiere ayudar al pueblo de Cuba, lo que tiene que hacer es levantar el bloqueo, permitir acceso a los recursos financieros, dejar de entrometerse en los asuntos internos de nuestro país, dejar de intentar cambiar la decisión de un pueblo que hace más de 60 años optó por el camino del socialismo. Si Estados Unidos lo que quiere es ayudar a Cuba, lo que tiene que hacer es lo que hacen otros países, lo que ha hecho China, por ejemplo, que en el medio de la pandemia ha sido uno de los países que más ayuda ha enviado a nuestro país en insumos, en equipos para enfrentar la pandemia, que ha sido también el destino de muchas de nuestras compras para, no solamente para el desarrollo económico, sino para el enfrentamiento de la COVID-19. O sea, un país que trabaja como China, precisamente para ayudar a Cuba, como mismo ha estado ayudando al mundo, esos son los países que sí realmente pueden ser muestras de cómo se puede ayudar a un pueblo que tiene dificultades como el pueblo de Cuba. Por eso aprovechamos este momento además para agradecer al gobierno chino, por la posición de ayuda pública ante estos acontecimientos en Cuba, que fue expresado por el vocero Charles Jiang en su conferencia de prensa del día 13, donde dejó reforzado y públicamente patente la disposición y el apoyo de China a nuestra causa y a la construcción del socialismo en nuestro país, además fortaleciendo la amistad, la hermandad que existe entre ambos pueblos, entre ambos partidos y entre ambos gobiernos.